Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión, esta edición especial de Imagen Pública Televisión. Tenemos el honor, el placer de estar acompañado del doctor Williams Medrano. Buenas tardes, profesor Mariano Abreu. Qué gusto estar con usted, qué gusto estar con su audiencia, que todos los sábados está esperando ahí Imagen Pública. Así es, hoy vamos a tener un programa exquisito. Vamos a hablar de una campaña muy hermosa que se está realizando contra el abuso infantil. La Pequita RD viene a hablarnos de eso. Adelaida García tendrá el privilegio de conversar con ustedes sobre esta campaña que va dirigida a impedir que esto siga ocurriendo en nuestra amada República Dominicana. También tenemos, profesor, hoy a Caroline Displan, que viene a traer a hablarnos sobre resiliencia. Así es, y Federico Enríquez, doctor en medicina, profesor de psiquiatría, la coach, de neurocoach, que vive en Estados Unidos, específicamente en New York, y Federico vive en Miami. Con ellos, vía internet, vía Zoom, vamos a estar conectados para conversar sobre este tema tan importante de la resiliencia. Así que no se desconecte, no se vaya, porque aquí vamos a aprender hoy a cómo aprender a salir de cualquier trauma o fracaso que usted entienda que tenga o que la vida le haya usted presentado. Y como siempre digo, hacerlo. Como siempre digo, ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará, porque esta hora completita pertenece a Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. WIN Telecom acaba de anunciar WIN TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WIN TVO. WIN TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Thank you.
De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Doctor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué placer. Qué bueno que estamos de vuelta, ¿verdad? Con la sintonía, con y de vuelta al estudio. Y de vuelta al estudio. Después de tantos meses. Porque hoy es el primer día después de tantos meses que salimos. No, hoy es el segundo día realmente, después de tantos meses haciéndolo desde la casa. Finalmente retornamos al estudio y gracias a los ejecutivos de CTV que nos han permitido, bajo las medidas prudenciales, estar aquí. Y quiero darle la bienvenida precisamente a nuestra invitada de hoy en el segmento Novedades, que siempre traemos cosas atractivas, temas interesantes. Y este tema es vital porque el abuso infantil es la causa de muchos problemas, incluso problemas familiares, arrestos de padres, de abusos de familiares y trauma, maestro, de niños. Adelaida García, la Pequita RD. RD como que es de República Dominicana, maestro. Sí, sí, la Pequita RD. Vamos a darle la bienvenida para que ella misma sea quien nos explique su personaje y esta campaña. Adelaida, bienvenida. Adelaida. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Imagen Pública, ¿cómo están? Bien, gracias al Señor. Un placer, un privilegio tenerte aquí. Desde los Estados Unidos, Adelaida, desde los Estados Unidos. No, Adelaida está aquí. Quien estará aquí con nosotros desde Estados Unidos son los dos invitados del segmento Personal Branding. Ah, perfecto. Pero Adelaida está aquí con una campaña que ella nos va a explicar. ¿Cómo nace la campaña, Adelaida? ¿En qué te motivaste? ¿Por qué la campaña en este momento? Cuéntanos de eso. Mira, la campaña hace tiempo que primero era dile no al abuso infantil. Lo que en el 2016, ya por repetidas campañas de la Pequita RD, se me llevó al hombre del año del Diario Libre. Luego, pues, seguimos y continuamos haciendo campañas. Y ahora, hace mucho tiempo que yo quería salir con lo que era una campaña en defensa de la niñez, porque a mí me dicen la defensora de la niñez dominicana. Y hasta Marroa de la niñez me dice, pero gloria a Dios, todo eso es un nombre que te da el hombre. Lo que yo quiero es que el cielo me conozca y punto. Amén. Qué pues, bueno. ¿Qué resulta? Que hace tiempo que esta campaña ya estaba hecha, estaba plasmada, estaba programada para abril, que es el mes de la prevención del abuso infantil. En abril no se pudo hacer la campaña porque, tú sabes, eso incluye fotos, videos y un sinnúmero de cosas caras, costosas. Esto yo lo hago con mis esfuerzos y no con... aunque hay personas que me patrocinan. Pues resulta que este es el mes de los derechos del niño. ¿Y qué mejor tiempo, con todos los casos que ha pasado, para hacer que la sociedad despierte y que defienda a sus hijos? Muy bien. ¿Qué mejor tiempo que este para yo hacer que tanto papi, mami, tío, tía, abran los ojos de quiénes son las verdaderas personas que hacen daño a los niños, niñas y adolescentes? Yo vi ese tiempo. Vamos a enseñar a los niños a cuidar su cuerpo, pero también vamos a enseñar a los adultos a respetar las partes íntimas de los niños. Yo quiero preguntarle, Adelaida, ¿qué tiempo lleva haciendo esta labor tan necesaria a favor de la niñez dominicana? Pequita tiene 19 años en el aire. Lo que sí, que se ha hecho famosa desde el 2016 para acá. O sea, que tengo 2016 para acá, es lo que ha hecho este hombre y que ha explotado, aparte de que soy una persona que no produzco los fondos para yo retener esto. Pero sí,
hago labor social y ayuda a los niños de escasos recursos. ¿De quién está? Cuando te digo los niños de escasos recursos, te hablo de niños que su papá murió, o su papá está preso, o su mamá no lo tiene, lo tiene una tía, y así, eso, esa es la clase de niños que llegan a donde la Perita Iberé, y la Perita Iberé trata de ayudarlos. Adelaida, la Pequita RD, ¿de quién está recibiendo ayuda hoy? ¿Quién está patrocinando este hermoso proyecto? ¿Quién o cómo puede aquellos que nos están viendo, si desean patrocinarlo, acercarse a ti? ¿Hay algunas opciones? Cuéntanos de eso, por favor. Este proyecto está hermoso. Lo patrocinan personas que están en Estados Unidos, me llaman. Mensualmente me hacen llegar ayudas, a veces de $100, $150, a veces duran 2 o 3 meses y me dicen, mira, te puse tanto. Y eso, cuando yo compro, que tengo ya todo aquí comprado, yo le mando sus facturas. Esa factura que yo jamás le mando, luego le mando eso es justificando de que ellos vean que el dinero que enviaron se gastó en cosas para los niños. Luego, que yo mando esa factura, pues cuando yo hago la entrega, que Pequita entrega, Pequita con fotógrafo, que haga la foto, y Pequita envía eso a las personas que contribuyen con el trabajo social. Aparte de eso, tengo empresas que me patrocinan, como la marca de pinturas tropicales de Grupo Corripio. También tengo Colgate Palmolive, que nunca me deja sola. Tengo una fundación amiga que tampoco nunca me deja sola, que es Amigos con los Niños, o Amigos de los Niños. Interesante. En las piezas de comunicación, Adelaida, las piezas de comunicación que estamos viendo en pantalla, el señor director va a ser tan amable de ponerme alguna de las piezas de comunicación que nos enviaste. ¿Dónde se están divulgando? ¿Por qué medios? ¿Se está divulgando por internet, por televisión? ¿Cómo estás haciendo que llegue estas imágenes que nos enviaste? ¿Y hacia qué público la estás dirigiendo? ¿Hacia los padres, hacia los niños, hacia las escuelas? ¿Cómo está funcionando la divulgación de ellas? Mira, yo trabajo directamente con escuelas y colegios y iglesias. Cuando me invitan a lo que es un cumpleaños, pues yo le digo que no. Y cuando me dicen, pero ¿por qué? Si mi hija quiere que seas tú, yo le digo, mira lo que pasa. Lo que pasa es que yo llevo un mensaje que en un cumpleaños un niño no me va a prestar atención. Entonces, por eso no le acepto a las personas que me lleven a cumpleaños. O sea, Pequita RD no es una payasita, no es un personaje de cumpleaños y de fiesta, es un personaje de concienciación social. Por ejemplo, es únicamente para niños. Pequita tiene 5 años. Adelaida, yo quiero preguntarte, de manera muy específica, ¿cuáles son tus actividades? ¿Tú lo haces a nivel de charla, lo haces a nivel de crear spot por las redes sociales, de un llamado a la conciencia, a la familia? ¿Tú lo haces, tú aprovechas entonces fiestas de niño para hacer la concientización? ¿O tú tienes un programa donde diario tú hace llegarle a lo que puedan escucharte y verte algún mensaje de concientización de cómo cuidar los niños? Pero lo tuve que retirar. Escúchame. Tenía un programa, pero lo tuve que retirar del aire porque entré a lo que era el internado y yo estudié, aparte de comunicación, estudié bioanálisis. Gracias al Señor ya terminamos. Mira, el programa de la Pequita RD consiste en charlas de concientización. Okay. La Pequita siempre acostumbra a usar un tío, una tía, o una muletilla, una persona que Pequita empieza a hacerle preguntas y esa persona le contesta. Ok. ¿Sabe qué te quiero sugerir, Adelaida? Ya que tú estás en esa labor que, te reitero, demasiado falta hace en esta sociedad que vivimos nosotros, que pudieras hacerlo y una vez termine este mal que aqueja a todo el mundo, este mal de la pandemia, del COVID-19,
que pudieras hacerlo entonces esto como por escuelas, por colegios, porque ahí es que está la... Sí, bueno. Esa es la ruta que ella ha seguido, por eso dijo que no hace cumpleaños. Finalmente, Adelaida, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes un número para aquellos que se han motivado viéndote, llamarte para cooperar con esta hermosa misión? Mira, mis números de contacto son 829-701-2816. Está en Facebook, La Pequita RD, en la fanpage de la Pequita. Pequita con Q, no con K de kilómetros, sino con Q. Con Q. Ahí está, los teléfonos están en pantalla. El señor director es tan amable que no has puesto los teléfonos y tus redes sociales en pantalla para aquellos que quieran contactarte, pues puedan llamarte directamente. ¿Ese teléfono tiene WhatsApp, Pequita? Sí, tiene WhatsApp. Ok, lo pueden escribir tengo, también. Pero ahora mismo no tengo a mano, que ser de las personas, porque tú sabes, a veces me llegan, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues de cabeza que estamos trabajando con las redes. Estamos trabajando ya en la televisión, en los programas de televisión, pero también me gustaría invitar a Adela y a Lula, que se reúna al público. Estamos perdiendo el contacto, pero ya están los números y las redes en pantalla. Te agradecemos la participación. Queremos que nos sigas informando del avance de la campaña. Por favor, envíanos alguna imagen, algún video de algunas de la sociabilización, que me imagino ahora con las escuelas que están dando clases vía internet, tendrás que cambiar el método de acercamiento y la distribución del mensaje. Muchas gracias, Adelaida García, La Pequita RD, por estar con nosotros hoy en Imagen Pública Televisión, y dejamos abierto este espacio para que nos siga enviando información pertinente sobre tu campaña. Nosotros somos... Gracias a ti, Mariano, por la invitación. Gracias, hermosa. Nosotros somos Imagen Pública, el doctor William Medrano y Mariano Abreu y Volques por Mamá están con ustedes. Vamos a un cambio comercial y tras la pausa conectaremos con dos personalidades importantes. El tema resiliencia, el doctor Federico Enrique desde Miami y Caroline Diplay. No. Diplan. Ya lo dije mal la primera vez, no lo puedo decir mal la segunda vez. Diplan. Con ella, coach y empresaria que vive en Estados Unidos, en New York específicamente, y con Federico vamos a hablar de este tema interesante. Si yo fuera usted, ya le advertí, tendría lápiz y papel, porque vamos a hablar de un tema muy serio, muy importante y de mucha abundancia para que usted, sea cual sea el momento en que se encuentre, pueda salir de él. Volvemos en breve. Juan Carlos, me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin, ¿y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde $650.
Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. De regreso a Imagen Pública, bienvenidos al segmento principal Personal Branding. Una marca personal es aquella que ha construido un legado, es aquella que por donde ha pasado ha dejado una huella emocional, una huella profesional. Alguien que con su acervo cultural, su contribución, ha permitido que otros en su capa también puedan volar. Hoy tengo a dos Personal Branding. Tengo a Federico Enrique, doctor en medicina, profesor de psiquiatría, y a la coach Caroline Duplan. Ellos van a conversar con nosotros sobre el tema resiliencia. Mi compañero William Medrano y un servidor estaremos el resto del programa tocando ese tema. Doctor. Bueno, bienvenidos nuestros invitados, el doctor Federico y Caroline Duplan, coach, y el doctor Federico, médico, pero en el área de psiquiatría. Médico psiquiatra. Debo decirle a todos mis televidentes, nuestros cibernautas y televidentes locales, que yo tengo un vínculo muy estrecho con ellos dos, porque ambos proceden de una de las de los ensanches donde yo me crié, que es la Agustina. Ok, pensé que era de Duvergé, profesor. No, en Santo Domingo, ya cuando yo vine de Duvergé, a ese ensanche. Ah, porque es bueno aclarar y esa parte. Y ahí me crié rodeado de gente linda, de gente buena, de gente noble. Qué y bueno. Y pertenecí al grupo de Boy Scout, el grupo 8 de la Agustina, en el cual Federico Enrique era el jefe de patrulla. El jefe de tropa. Del grupo de Boy Scout. Del cual yo fui jefe de patrulla. Con el tiempo, luego fui jefe de tropa, porque Federico, cuando terminó su carrera de medicina, tenía que hacer los internados, y luego se fue a Estados Unidos y nos dejó a nosotros la tropa, y al final nosotros nos quedamos con la tropa. Pero él, durante muchos años, imagínate, yo entré ahí de 11 años, ya. Y estuve hasta los 16 años, que ya uno pasa a Robert Scout. Okay. Él fue mi guía, y muchas de las cosas, buenas o malas, cúlpenlo a él, maestro. Ah, bueno, porque él tuvo que ver de manera directa con lo que con la formación suya, así profesor. Es. Doctor Federico, bienvenido. Ah, pero qué bien, doctor Federico. Bueno, por cierto y por suerte, doctor, que formó bien entonces. Dígalo bien. Un adolescente. Yo sé dónde usted vive, por si quiere decir otra cosa. Doctor Federico, bienvenido. Gracias, un placer. Carolina, doctor, yo soy William Medrano, que yo sé que el nombre mío todavía ustedes no lo han escuchado. Y, un placer, William. Sí, y estaré acá con el profesor Mariano Abreu para acompañarlo, no solo por hoy, ¿eh? Así es. Hoy iniciamos juntos, yo seré su compañero de vuelo. Carolina, la resiliencia, ¿cómo se explica, cómo se entiende en términos simples, en términos que se pueda digerir a cualquier persona que no es psicólogo, que no ha hecho estudio de medicina, que no es un coach? ¿Cómo podemos explicar de manera simple este término? Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, en términos simples, resiliencia no es más que cualquier evento que nos haya sucedido, usarlo como escalón para seguir caminando en la vida. Eso para mí es resiliencia. Sencillamente cualquier evento que haya sido traumático, usarlo en tu vida como aprendizaje para los próximos pasos que vienen en tu vida, sencillamente. Así es, o sea, cualquiera puede tener un evento de este tipo, no tiene que ser un profesional, puede ser un obrero, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto. Del punto de vista de la psiquiatría, doctor Federico Enrique, ¿cómo trauma el que las personas no puedan manejar de manera eficiente y ser resiliente? Ese es un concepto realmente importantísimo en la salud mental.
porque cuando uno está frente a situaciones que son estresantes, la mente humana tiene formas de lidiar con esas adversidades que Carolina mencionó, en la que podríamos decir es un momento de crisis. La crisis no es más que una oportunidad que tiene el individuo, porque la crisis, la situación de crisis se va a resolver, quiéralo tú o no. Ahora, ¿cómo tú lo vas a resolver? ¿Cómo tú vas a resolver la crisis? Puede que se resuelva de manera que te derrote, o puede que se resuelva de manera que tú crezcas personalmente y te haga más efectivo en el momento en que tú presentes una situación similar. Y ahí es donde toma lugar la resiliencia. Entonces, individuos que son resilientes, que han podido sobrepasar esa situación de crisis y lo han hecho de manera exitosa, la próxima vez que ellos se enfrenten a una situación crítica de la misma magnitud, ellos van a poder lidiar con esa situación de una forma más rápida y más efectiva. Ahora, si no son capaces de eso, la crisis se va a resolver como quiera, pero se va a resolver con problemas que se van a reflejar en la salud mental del individuo. Pero entonces, doctor, para ayudar a esas personas que han sido traumadas por algún evento y que no han podido encontrar la forma de salir de donde están, de ese trauma, vuelvo a repetirlo. Entonces, para eso están ustedes como profesionales de conducta y pueden ayudar a que el ser humano aprenda a descubrir que no nació simplemente para tener un fracaso y entender que ya la vida terminó por ese fracaso y que no tiene oportunidad para volver a empezar de nuevo. Entonces, para eso están ustedes, tanto Caroline como coach y usted como profesional, ¿verdad?, de la medicina psiquiátrica, ¿verdad que sí? Sí, evidentemente que sí, pero eso no solamente es competencia de los psiquiatras, los psicólogos, pero también eso, la resiliencia no es una cosa que se aprende, que se nace con eso, no es un rasgo de la personalidad del individuo. Característica. Es algo que se aprende. Correcto. Algo que se aprende y en el cual tú puedes utilizar diferentes medios para aprender a ser más resiliente. Pero la persona tiene que abrirse a los demás también, para que los demás puedan ser fuente de aprendizaje de esa persona. Caroline, hace unos años, nosotros vivimos el mundo, un evento que marcó y cambió para siempre la seguridad de la aviación, de los aeropuertos, el 11 de septiembre. Ese proceso llevó a que muchas personas se traumaran. Todavía tenemos en la mente el desprendimiento, la caída de las Torres Gemelas, los aviones chocando. Mucha gente perdió familiares, mucha gente perdió seres queridos. Ese proceso que apenas ayer, 11 de septiembre, recordamos y conmemoramos con mucha tristeza, ¿cómo sale un ser humano de ese momento que ayer, me imagino, más que nunca, ayer viernes, la gente recordó, vivió, visitó tumbas? ¿Cómo se puede manejar con este concepto de resiliencia, salir de ese trauma que todavía debe quedar en muchas personas? Mira, el evento no podemos cambiarlo. El evento ocurrió y tenemos dos opciones: o caminar con el evento o sencillamente quedarnos en el mismo lugar. Pero eso lo escoge la persona. Cuando la persona escoge salir, busca puertas, toca, se abre, como dice Federico, y pide apoyo. Y es el paso número uno. Si tú no quieres apoyo, yo no te puedo apoyar a salir de un lugar donde tú no quieres salir. Entonces,
Hay, en mi caso, hay muchas, yo soy neurocoach y tengo esta herramienta para trabajar con las personas que quieren salir de ahí. Entonces, con ese evento, lo que hacemos es sencillamente usarlo para crecer. Porque, ¿qué vamos a hacer? Una persona que no es resiliente sencillamente se encierra y comienza a padecer una serie de traumas. Y Federico, como médico, te puede decir que uno viene tras el otro. Después de este episodio, si te quedas ahí, sencillamente te van a pasar y va a venir el cúmulo de situaciones que se van a formar en un boom que solamente lo va a aquietar un psiquiatra con medicina. Pero tú no quieres salir. Ahora, cuando quieres salir, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer, muchos tipos de terapia. Está la hipnosis, dentro de lo que yo hago, neurocoach, están un sinnúmero de ejercicios. Yo trabajo con fobias. Los que estuvieron dentro de los edificios, los que estuvieron bien cerca, me imagino que quedaron con fobias a ruidos, a aviones. Trabajamos con todo eso. Lo que quedaron los ascensores, me imagino que eso fue traumático. Exactamente. Pero traumático. Ahora también estamos viviendo una pandemia mundial. El COVID-19 ha cambiado los hábitos. Hemos tenido en nuestros programas al doctor José Cilier Ruiz, médico neurólogo importante de República Dominicana, y al doctor José Miguel Gómez, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Con ambos hemos tocado el tema del cambio de hábitos que han tenido los seres humanos fruto de este encierro de pandemia. En el término de sobresalir de nuevo o emprender de nuevo empresas, negocios, emprendimientos, si una persona no ejerce una resiliencia va a tener temor. El 50% de las empresas pequeñas y medianas en República Dominicana han quebrado, y volverse a enganchar en un proyecto de emprendimiento, personas que perdieron propiedades, personas que embargaron su vehículo o que tuvieron que entregar sus apartamentos o tuvieron que cerrar sus oficinas, habrá muchas cosas que hacer a partir de ahora, Caroline y Federico, porque el problema que el ser humano va a presentar cuando esto salga, porque espero que después de la vacuna esto salga, pero volver a atreverse a emprender, ¿será necesario acompañamiento de coaches, de psicólogos, de psiquiatras? ¿O ustedes entienden que el ser humano con autodireccionamiento pudiera salir de este bache? Mira, dale. Bueno, yo como empresaria también te puedo decir que una de las características de una persona resiliente es que tiene que fluir. Una persona que fluye se va con la corriente. Ahora mismo muchos negocios, como tú dices, han colapsado, van a venir cambios, pero sencillamente siempre hay un camino. Pero Caroline, perdóname que te interrumpa en ese orden. No podemos dejar de entender que una persona resiliente es alguien que aprende a aceptar, aprende a aceptar la condición que vive ahora, que tal vez no es la mejor, que tal vez fue que su negocio quebró, la misma pandemia lo llevó a caer y a cerrar sus puertas. Entonces, esa persona como que aprende y tiene un instinto como de sobresalir, pero necesita en ese caso entonces el acompañante que eres tú como coach y el doctor. Claro que sí. En ese caso, ¿verdad que sí? Claro que sí. O sea, si siente que lo necesita, estamos aquí. Hay personas que no lo necesitan y sencillamente saben qué hacer. Saben cómo moverse a lo próximo. Hay otras personas que necesitan acompañamiento. En mi caso, después de la pandemia, he optado por trabajar gratuitamente. Porque yo sé que hay muchas personas que necesitan Excelente. Acompañamiento. Excelente. Mira, aplaudo esa decisión tuya, Caroline. Porque debo decirte algo, mira. Hoy, el tema que arropa el mundo, tiene muchas personas que no saben qué hacer. Y saben, porque aprendieron a aceptar dónde están. Y tienen el deseo de salir, pero no saben cómo hacerlo. No saben, por eso también, y quiero que, yo sé que esto lo va a hacer el profesor Mariano,
antes que nos vayamos, de que ustedes puedan decir dónde es contactarlo, a sus redes sociales. Primero, cosas. Vamos a un corte comercial, porque Perfecto. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos de los patrocinadores. Y luego vamos a volver con ustedes. Y hay un tema que yo quiero que me aborde el doctor Federico Enrique. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo albergan las neuronas y cómo se conectan cuando se produce este proceso de resiliencia? Vamos a ver esto desde el punto de vista médico y vamos a ver al final con Caroline cuáles son las recomendaciones, si lo podemos llamar en términos de pasos, que pudiera dar un ser humano para levantar vuelo nuevamente. Somos Imagen Pública Televisión, el doctor William Medrano y Mariano Abreu y Volques. Volvemos en breves segundos. Por favor, permanezca con nosotros. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitro el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitro. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por mamá y está conmigo estrenándose hoy en este set de Imagen Pública Televisión el doctor William Medrano, que es nuestro compañero de Enfrentados, pero está haciendo mudanza y acarreo para Imagen Pública Televisión. Doctor, gracias por acompañarnos. Ya se hizo el acarreo, profesor. Ya estamos aquí, ya estamos instalados en Imagen Pública. No, un honor para mí estar con usted, profesor. Para mí también. Miren, el tema que tenemos, a lo que acaban de sintonizar, es resiliencia. Tenemos dos invitados, Caroline Diplan, la coach, neurocoach, que está sirviéndole a la comunidad norteamericana, a los latinos y a los norteamericanos también en New York. Y tenemos al doctor Federico Enrique, que está en Miami como profesor de psiquiatría en universidades de Estados Unidos. Dos dominicanos de altísimo nivel, orgullosamente dominicanos. Me siento muy gratificado con tener la honorabilidad de tenerlo en nuestro set aquí vía Zoom, porque hoy estamos haciendo uso de la plataforma del internet. Pero además yo también tengo, como decía desde el inicio, una identificación todavía más lejos, porque ellos son donde nos criamos los tres, es de La Agustina. Son de un ensanche que queremos, que cuando estamos en Santo Domingo, pues vamos allá a compartir con los amigos. Hay un club, La Agustina, que ha sido remozado por un grupo de jóvenes que han retomado la belleza, el esplendor que en los tiempos nuestros el club tenía. Y qué bueno, a ustedes, Henry Romero y el equipo que ha retomado el club, saludos y un abrazo para todos. Federico, cuando nos fuimos a comerciales, dejé en el aire una especie de pregunta. ¿Cómo, en término neuronal, en término de los cerebros sociales del ser humano, funciona
esto de la resiliencia. Antes de continuar, yo quería hacer un pequeño comentario sobre algo que el doctor Medrano mencionó anteriormente. Y él dijo de que sobre cómo íbamos a salir de este atolladero. Y como hemos estado discutiendo el asunto de la resiliencia, parte de la resiliencia tiene que ver con tú rodearte de personas que sean empatéticas. Entonces, la empatía es sumamente importante para que todos salgamos del atolladero que estamos metidos. No rodearte de personas tóxicas. Exacto, exacto. Personas que tengan empatía. Y precisamente la empatía es lo que ha ayudado a la raza humana a convertirse en el animal dominante sobre la Tierra. Porque ese sentimiento de empatía es lo que nos ha ayudado a protegernos unos a los otros y a echar para adelante juntos. Excelente. Aunque aparecen sus personas que son egoístas, pero la empatía es realmente una cualidad sumamente importante en el ser humano. Así es. Excelente. Ahora, gracias, doctor. Respondiendo a lo que tú dijiste, a lo que preguntaste sobre la parte cerebral, tú has tocado muchas veces en tu programa la teoría triple o triune, teoría del desarrollo del cerebro. El cerebro triuno. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama porque el ser humano ha ido avanzando, ha ido evolucionando. Pero inicialmente nosotros teníamos lo que se llamaba o lo que se llama el cerebro reptílico. Entonces, el cerebro reptílico es fundamentado básicamente en lo que es el centro límbico en el cerebro. Y el centro límbico en el cerebro es la parte del cerebro que acumula toda esa memoria, placentera o no placentera, que son importantes para cómo tú vas a actuar en el futuro, en referencia a situaciones que podrían haber sido consideradas para ti como malas o como buenas. Y después de eso, entonces, evolucionamos a lo que es el cerebro de los mamíferos, en el cual nosotros como seres humanos somos capaces no solamente de tener la habilidad de actuar como un reptil, que es el instinto de supervivencia, pero también presentar emociones. Entonces, ya somos un animal más avanzado con emociones. Podemos sentir amor, podemos sentir odio, podemos crear hábitos. Es el cerebro de la mayoría de los mamíferos. Pero la raza humana todavía continuó desarrollando y desarrollamos entonces la parte del cerebro humano, que esa parte es la que nos ayuda en cuanto a tomar decisiones, a pensar, crear teorías, razonar. Prevenir. El ser humano tiene las tres cosas, las tres habilidades. Fundamentalmente es importante para la resiliencia, la memoria. Y la memoria es importante para cualquier situación en que tú necesites adaptar. La inteligencia. Si tú no tienes memoria de un evento, de si fue bueno o fue malo, y cómo tú superaste una situación que fue difícil en el pasado, va a ser realmente problemático para tú sobreponerte a dificultades en el futuro. Y volvemos otra vez al asunto de la crisis. Si tú te presentas, Carolina es especializada en asuntos de fobia. Si tú tienes un factor fóbico, algo que te causa ansiedad a nivel de fobia, que es casi a nivel de pánico, si tú te presentas, la mayoría de esas personas son personas que se han enfrentado a esa situación en un momento específico y no fueron efectivas reaccionando en frente a esa situación. Como esa situación te bajó la capacidad de reaccionar, la próxima vez que tú te enfrentes a la misma situación, tú vas a enfrentar la situación con pánico, porque tú no fuiste efectivo la primera vez. Ahora, si tú fuiste efectivo la primera vez, la segunda vez va a ser más fácil para ti. Y la tercera vez, piece of cake, como dicen los americanos.
Exacto. Es okay. Bueno, estas cosas se están guardando en la memoria. Se están guardando en el hipocampo, se están guardando en la amígdala, donde están los temores, las ansiedades, todas esas cosas. Es bueno señalar, doctor, que está hablando de la amígdala cerebral, la que está debajo del hipotálamo, no la que está aquí. Como decimos, es bueno hablar, tocar eso para que la gente entienda e interprete. Entonces, esa parte del cerebro o del sistema límbico, porque el sistema límbico tiene mucha conexión. Cuando vamos a reaccionar, el sistema límbico, por ejemplo, usa la amígdala, que es donde están los temores y las emociones, y tiene conexión entonces con el lobo frontal del cerebro, que el lobo frontal del cerebro es el que va a tomar decisiones en un momento determinado. Entonces, eso es lo que se llama el centro ejecutivo del cerebro. Es la parte de que no está tan desarrollada en los adolescentes y en los niños para tomar decisiones. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, vas a tener la conexión con el sistema límbico, con la amígdala, con los temores, para que tú, de manera consciente, entonces decidas qué es lo que vas a hacer. Interesante. No sé si eso responde la pregunta que me hiciste, pero en verdad, en estos momentos, para la resiliencia, el cerebro funciona de múltiples maneras. Y como estamos hablando de que el proceso de resiliencia es sobreponerte a las dificultades y tratar de ser exitoso. Vamos a esa memoria que tenemos de los momentos en que hemos sido capaces de hacer esas cosas, y esa es la función del coach, esa es la función del psicólogo. Anteriormente, sí. Esa es la pregunta clave. Anteriormente, cuando tú estuviste en una situación similar, ¿qué tú hiciste? Sí, porque mira, doctor, traerle a conciencia esa información. ¿Qué fue lo que tú hiciste una vez cuando tú tuviste una situación similar que te hizo ser así, exitoso? Tal vez podemos usarlo ahora en esta situación. Importante que mencione eso, doctor, importante que mencione eso. Porque el ser humano, por lo regular, aunque tenemos memoria, yo a veces le llamo también a alguna de esas memoria blanco y negro, porque casi siempre nos enfocamos más en recordar las cosas que nos han sucedido que no nos traen buenos recuerdos. Y casi siempre ese recuerdo está ahí. Las cosas buenas, eso que usted menciona ahora, doctor, esas cosas buenas, esos momentos de éxito, de triunfos, esos momentos de celebraciones, esos momentos en donde se hizo realidad un deseo que tú tenías, que a veces, como pasó hace 2 años, 3, 4, 5, ya no lo recordamos más. Hay que volver a buscarlo, porque eso está ahí guardado en la memoria. Y ahora que estamos envueltos, lamentablemente, en lo que esta generación nunca había vivido, que es este COVID, y que tiene al mundo postrado, y tiene a la gente lleno de pánico, lleno de miedo, lleno de pavor, porque la gente la mayoría de la gente está creyendo que ya las puertas de tener una vida diferente o parecida a la que llevábamos antes de febrero, ya eso no hay oportunidad. Sin embargo, yo creo que eso que dice el doctor, deberíamos pregonarlo. Busca, busca en tu memoria, busca allá atrás lo bien que viviste. Ahí William acaba de dar en el clavo en algo, o sea, cambios de hábito, Caroline, cambios de hábito. Para hacer resiliencia tenemos que empezar a cambiar hábitos cuando esas puertas se cierran, cuando las cosas cambian, cuando las finanzas menguan, cuando la profesión está en baja. ¿Qué hacer para salir con esa palabra? Porque esa palabra parece fácil. En ese orden, yo te quiero enfatizar algo. Porque vivir la vida con miedo, inclusive eso nos hace vulnerable ante estos tipos de virus que andan. La salud se vuelve más... Cuando tú tienes la vida y vives la vida con miedo, con temor, con terror, está más
expuesto a que te enferme, porque el sistema inmunológico, y yo no soy doctor, pero no soy doctor en medicina, el sistema inmunológico, cuando tú estás lleno de miedo y vives paranoicamente, se vuelve más sensible. Pero esa, Pedrano, ¿sí? Si puedo interpelarte. Claro que sí. Esa sería la parte negativa del miedo. Porque también nosotros debemos aprender a ver el miedo como una cosa positiva. Okay. El miedo es necesario, el miedo es importante. El miedo... Estás en problemas. Sí, porque, doctor, pero es bueno que explique esa parte ahí, porque yo sé que hay miedo y hay precaución, ¿verdad? Hay precaución. Entonces es bueno que explique esa parte, porque yo creo que el miedo nunca es bueno. Ahora, porque lo que pasa, Medrano, es que la cultura occidental estamos impuestos a medicar emociones naturales, emociones normales, y no a aceptar que hay un grupo de emociones que son normales y necesarias. Por ejemplo, en muchas escuelas de medicina te enseñan a ti a controlar la diarrea, la fiebre, la tos. Pero al contrario, esas son formas de defensa del organismo para salir de algo que te está causando molestia. Ajá, sí. Es correcto. Entonces, en vez de yo entaponar al paciente que tiene diarrea con una medicina, yo lo que debo tratar es facilitar la hidratación del paciente y dejarlo que siga con la diarrea. Exacto. Para que salga de lo que está molestando, de la bacteria o de la agresión que está presentando a nivel de los intestinos. Pero también vámonos a las emociones, que es la área mía, porque no sé mucho de medicina interna. Pero la depresión, la ansiedad, el miedo, el amor, el odio, nosotros queremos medicar todas esas cosas. Y todas esas son emociones naturales del ser humano. Lo que tenemos que aprender es a manejar esas emociones. Okay. Administrarlas. Por eso le pregunto, gracias, doctor, a Carolina. Gracias. Caroline, ¿cuál es esa ruta, esa fórmula, esas recomendaciones de hábitos, de paradigma o de rotura de ellos que debemos seguir para tener la resiliencia? Mira, definitivamente, como estaba diciendo Federico, las cosas han ido evolucionando y este virus ha venido a cambiar muchas situaciones y de hecho nada va a ser igual. Porque hemos aprendido un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, en este caso, tú estás haciendo este programa vía Zoom. Es una manera de fluir, de no estancarte en este periodo. Entonces, el ser humano en este momento debe sentarse a pensar qué es el próximo paso que debo tomar. Estos no son momentos de tomar decisiones. Si hay personas que necesitan acompañamiento, habemos muchos profesionales que estamos en el área para acompañarte. Pero debemos esperar en estos momentos que las cosas se acomoden. Para uno ver, porque hábitos, va a haber que cambiar hábitos. Muchas personas, de hecho, ya en mi caso y de personas en mi entorno, hemos tenido que cambiar hábitos. De hecho, me imagino que Federico está trabajando desde su casa, yo estoy trabajando desde la mía, ustedes están en el programa. Entonces, es una manera de tenemos que adaptarnos. El que no es resiliente se va a estancar y se va a quedar atrás. El que es resiliente va a esperar esas puertas que se abran y va a buscar apoyo. Es el mensaje final. Para salir adelante. Es el mensaje final. Tienes que buscar apoyo. Para ser resiliente, tienes que empezar a crear nuevos hábitos. Para ser resiliente, tienes que empezar a reevaluar tu situación y pensar, ante todo, que no estás solo, que hay muchas personas a tu alrededor que te quieren, que te aprecian, que pueden apoyarte, pero que también busques de profesionales que puedan ir contigo de la mano hacia el estado ideal, al estado deseado. Le doy las gracias a Federico Enríquez y a Caroline Diplan por estar con nosotros en Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio tenerlos aquí a ambos
y espero que esta no sea la primera vez que estén acá. Ya Federico ha estado con nosotros en Enfrentados. Vamos a llevar a Caroline también a Enfrentados, a ese público nocturno, para gracias. Que podamos estar juntos con otro de los temas que ella perfectamente maneja. Doctor. Caroline, Federico, un gusto de verdad poderle tener acá hoy en este espacio. Y ya, el Zoom ahora nos hace que estemos más cerca, ¿verdad? No importa dónde estemos geográficamente. Así es. Nos hace estar muy cerca. Así que un abrazo a ustedes. Así y es. Qué bueno que orientaron la población, que hace mucha falta temas como estos, ahora más que nunca, Caroline. Contacto para Caroline, ¿cómo contactan con usted en sus redes sociales, teléfono? Mis redes, arroba Caroline Diplan, ahí me consiguen, tanto en Instagram como en Facebook, y entonces ahí entablamos números de teléfono y seguimos trabajando. Perfecto. Muy bien, excelente. Doctor Enrique, ¿cómo contactan con usted? La inicial de mi primer nombre, F, mi apellido hasta la QU, incluyendo la QU, so FHENRIQU@mdc.edu. Ahí está en pantalla, ahí pueden verlo en pantalla. Ambos profesionales están disponibles para que usted pueda consultarlo, para que usted pueda auxiliarse. Muchas gracias, doctor Federico Enríquez. Muchas gracias, Caroline Diplan. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, amable público televidente, amable público cibernauta. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, mi compañero, mi amigo, él me acompaña, me guía y hasta me aprecia, el doctor William Medrano. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, pasen buenas noches, Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao, nos vemos.